¿Qué buenas huercos? ¿Cómo están? El día de hoy traigo este simpático muñequito. ¿Y si hacemos un muñeco? ¿Qué me solicitaron las princesitas Marayan y Leslie Beltrán? Salieron sorteadas y pues aquí tiene ya su figurita para que también se las hagan sus papis. También le mando un saludito a la princesita Kenia de parte de su papi César Mena, que dice que no se pierde ningún video, que le gustan mucho. Le mandamos un fuerte abrazo. ¡Duro los abrazos! Ok, pues vamos a comenzar. El material que vamos a usar será una lata grande de refresco y unas tres pequeñas, aproximadamente. También ocuparemos un poco de resistol de gotita y un pegamento de barra. También ocuparemos un bolígrafo muy importante y un pedacito de cartón para apoyarnos para la hora de repujar. Vamos a ocupar también tijeras, unas pinzas y una regla. También ocuparemos las patronas de cortes que se encuentran aquí mismo en este enlace. Pues ahora pues vamos a empezar a armarlo. Primero queremos hacer a cortar la lata por completo para dejarla como lámina, sacar las láminas. Y lo que haremos después será recortar las figuras. Ya saben que hay que poner un poquito de pegamento y pegarla por el lado donde tiene color, para que nuestra figura salga completamente en color aluminio. Y recortarlas. Eso vamos a hacer con todas las figuras, ¿ok? Y una vez cortadas todas nuestras piezas, vamos a empezar a doblarlas. Y para eso usaremos la regla para apoyarnos. Esta pieza la doblaremos hacia adentro. Ahora continuamos con esta siguiente pieza. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a empezar a doblarla. Vamos a hacer también lo mismo, vamos a juntarla aquí alrededor. Pero les muestro cómo queda. Y lo pegaremos de esta manera. Esta parte de arriba todavía no vamos a pegar porque vamos a tener que ocuparla para poder colocarlo de abajo, que es esta parte. Ya colocando esta parte ya podemos pegarlo de arriba. Empecemos con esta parte primero. Y ahora vamos a pegar esta otra parte, ya para poderlo cerrar. Y es que nos queda así de padriuris. ¿Ya vieron cómo quedó? Bueno, ahora vamos a continuar con esta otra pieza. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ok, ahora vamos a empezar con esa otra pieza. La vamos a unir así. Ahora continuamos con esta pieza. Vamos a juntar estas partecitas. Nos apoyamos con el bolígrafo para darle un poquito de curvatura. Y nos debe quedar de esta manera. Así como lo ven. Ahora lo que haremos será unir esta pieza con esta pieza. Con esta pieza son los ojitos. Vamos a usar el cartón para apoyarnos y con el bolígrafo vamos a marcar los ojos. Pero a mí no me gusta cómo se ven estos ojos, así que lo que voy a hacer es darle otra forma a los ojos.
le pondré las cejas. Para que quede de esta manera. Esta pieza va a ir aquí. Ahora vamos a colocar los dientes. Ahora continuamos con la nariz. Vamos a unir estas dos piezas. Debe quedarnos de esta manera. Esto lo colocaremos aquí. Ahora que hemos terminado las figuras, lo siguiente que vamos a hacer ahora será iluminar las manitas y los cabellos. Yo les recomiendo que a la hora de hacerlos agarren la lámina, doblen la mitad, colóquenle un poco de pegamento en el centro y pongan el molde. Luego lo recortan para que les quede más fijo, que así como este. Bueno, pues una vez ya hecho esto, vamos a colocar los cabellos. Empezando con el más pequeño. Que nos quede así. Bueno, pues ahora vamos a empezar a unir. Y para eso, el ensamble debe ir atrás. Y ya tenemos esta parte. Haremos lo mismo exactamente con esta otra pieza. Checamos el área. Que las líneas estén en el mismo lugar. Y las unimos. Entramos. Ahora vamos a colocar las patitas. Ahora las vamos a colocar, van a ser las manitas. Vamos a colocar una aquí de este lado. Sí, ¿por qué? Y colocamos la otra del otro lado. Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Colocamos el segundo. Sí, ¿por qué? Y el último. Sí, ¿por qué? Y listo, huerpos, ya tenemos lo que es el simpático muñecón. Y ahora para la base vamos a ocupar un pequeño DVD o CD que ya no ocupen. Agregamos unas pequeñas gotitas y lo colocamos. Esperamos a que seque. Y es así como queda nuestra figura ya terminada. Bueno, espero les haya gustado el video. Déjenme sus comentarios, regálenme una manita arriba o abajo, como ustedes gusten. Y pues seguimos en contacto. Hasta luego. Dale like, compártelo o el Terminator irá por ti. Gracias, chivotes, por suscribirse a mi canal, regalarme un tweet, share y compartir mis videos. Les dejo dos enlaces de otros videos que les pueden interesar. Hasta luego, y seguimos en contacto.